Sí, todo bien. Gracias. Fíjate, cuando llega final de año, uno como que se replantea cosas. ¿Te pasa a ti así, cierre de ciclos o eso? No, no preguntes cosas que no... ¿No lo ves así? Nada más para llenar tiempo, la verdad, no, no tengo nada que declarar. Así. O sea, no eres como esa parte, digamos, música de... Esa me lo guardo para mí. Okay. El balance de año también, profesor. Mami, yo me guardo todo eso. La verdad, no, no tengo... Ahorita tengo un poco de prisa. No tengo tanto que contarles, entonces me siento torpe al contar algo que no, no tiene sentido y siempre la riego con ustedes. Al final acaban diciendo de mí puras porquerías y ya me cansé de eso. La verdad, mejor hay que llevarnos en paz, ¿no? Pero es un actor muy querido. Cuando tenga algo que decirles, con mucho gusto yo mismo los busco. O aquí la Margarita los busca. El público te quiere pero mucho, ahorita, Lalo. Se celebran 70 años de la televisión y tú sí, formaste parte. Sí, estoy muy parte. Agradecido con Dios y con el público siempre de, que han seguido mi trabajo. Y, pero ahorita sí, no, como te repito, no tengo mucho que decir. Oye, ¿tuviste la oportunidad tú de compartir escenario con el señor Enrique Rocha? Claro, justamente. dos ocasiones. Dos, tres ocasiones. Sí. Yo compré esa mujer, que fue una gran novela. De ahí nos faltan ya Mariana Levy, Eduardo Palomo, ahora Enrique, quedamos Leti y yo, queda Alma Muriel, no sé si la recuerdan también, sí. Y varios compañeros más. ¿Cómo lo recuerdas justamente a él? Porque hablaba mucho de su gran humor que tenía. Dije eso, es que ya lo dije eso en el aeropuerto, a ustedes se los dije. ¿Y de salud cómo estás? Yo muy bien, gracias. Bye. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias.